Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio esta hermosa semana que Dios nos regaló. Que apenas empieza este magnífico día a día. Todavía la noche es joven. 7 de la noche. Su reloj. 7 de la noche. Es hora de un té, de una copita de vino, de una buena cena, de que su esposa esté al lado de usted, de que su novia lo abrace, de que sus hijos estén en la mesa con usted, en el sofá conversando. Pero por supuesto, todo esto acompañado de ver Imagen Pública. Señor. Profesor. ¿Cómo está usted? Siempre un placer compartir con usted y nuestra excelente y selectiva audiencia todas las semanas. Y con ese introito que usted hizo, la gente va a llamar ahora a sus amigos, a sus vecinos, y le va a decir, mire, pon el canal 38 de Altís. Y hay muchos maestros. Son muchos canales. Si empezamos ahí. Por eso, el 60 de Telenor, el 60 de Claro, sí. El 38 de Citovisión, el 30 de CableNet, el 30 de Cable Central, el 38 de Bluntel. O sea, maestro, tenemos inclusive. Usted mencionar uno, tuve yo que mencionarlo todo. No, y por eso, ahí ya vale mencionar que tenemos hasta cables locales que están en las provincias. 307 allá en Montecristi. Montecristi, Dajabón. Wow. Valverde Mao. Gracias a todos por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa exquisito. Vamos a hablar de uno de los servicios nuevos de Imagen Pública Consulting, nuestra firma, para que en este año usted inicie transformando su marca personal, transformando su forma de hacer las cosas. Hoy le voy a hablar de ese nuevo servicio que tenemos. William, ¿usted va a hablar? Vamos a hablar hoy de desafíos. Vamos a hablar hoy de para que usted marque la diferencia entre lo que es ser tacaño y ser un buen administrador. Como estamos cerrando el año, usted debe conocer o debe ir tomando control de sus finanzas personales. Y por si fuera poco, vamos a tener a Lucía Enriqueta Cuevas, que viene a hablarnos de una agenda de reprogramación neurolingüística, precisamente para que en este fin de año y comienzo del año usted empiece a programarse, pero de manera desde el punto de vista de la neurociencia. Vamos a hablar con esta coach exquisita, Lucía Enriqueta Cuevas, y nosotros vamos a analizar algunos puntos de la agenda nacional del país desde el punto de vista político. Si yo fuera usted, tomara lápiz y papel. Tras la pausa, continuamos con mucho más de Imagen Pública Televisión. Bienvenidos, bienvenidas. Variedad. Alta calidad. Customer service. Expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Thank you.
Saludos, amigas y amigos de Imagen Pública. Qué bueno que están con nosotros. Esta semana que terminamos fue una semana de muchas fechas importantes de celebración, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Que este día se hizo importante en República Dominicana, más bien la voz nació aquí y luego se hizo, la ONU lo declaró como un Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto fue a raíz, ¿verdad?, del asesinato de las tres hermanas Mirabal, que empezó este movimiento en nuestra República Dominicana. Y qué bueno que esto hoy se celebra a nivel mundial. Yo pensaba ayer en algo sobre esto, y pienso que hay puntos que marcan referencias, y son referencias como ancestrales. Porque nuestro país actualmente es uno de los países donde más se practica la violencia contra la mujer. Tanto en el Caribe, Latinoamérica, Centroamérica. No hay estadísticas tan numerosas como la que registramos hoy en República Dominicana. Y ojalá usted se una conmigo a pedir a Dios para que las cosas cambien a partir de este 2021. Estamos cerrando un 2020. Las estadísticas de la violencia contra la mujer, de los asesinatos contra la mujer, han sido asombrosos. Y cada año nos asombran más. Pero yo le invito, y vuelvo a reiterarle, que nos unamos, que creemos, que podamos crear conciencia, que podamos entender que no nacimos para ser salvajes ni para convertirnos en asesinos. Cuando una mujer entiende que una relación sentimental haya terminado por la razón que sea. Yo me atrevo a decirle a usted que de acuerdo a las estadísticas de nacimientos en República Dominicana, no hay por qué llegar al extremo de convertirnos en creernos que no somos nadie cuando una mujer nos termina una relación. Nacen de 10 nacidos en República Dominicana, hay 6 que son niñas. Y de 10 que después de nacido mueren, hay 7 que son niñas. Significa esto que somos por mucho más hombres que mujeres en el mundo. Si usted es hombre, Dios te le dio esa dignidad de serlo, pues sosténgalo. Y cuando una relación no funcione, pues entienda que le están abriendo la puerta para que inicie otro tipo de relación, tal vez mucho más armoniosa que la que usted está viviendo en estos momentos. Tratemos de cambiar en República Dominicana, por favor, tratemos de cambiar estas estadísticas de la violencia contra la mujer. Ya que estamos también cerrando este año 2020, quiero darle algunos consejitos sobre finanzas personales a los que nos están oyendo en el día de hoy. Fue un 2020 que no fue fácil. La producción se nos cayó en más de un 70% a muchos. Los empleos cerraron en República Dominicana en más de un 27%. Yo decía aquí en estos días que hay de más de 1.100.000 dominicanos que están a punto de ser dejados sin empleos, porque ya hay 300.000 que fueron despedidos de las empresas, pero hay 800.000 que están en pausa y que están simplemente en el programa llamado FASE, que recibe todos los meses tal vez 8.500 pesos. Imagínese usted, si usted ganaba por encima de 15, 20 mil, 30 mil, 50 mil y hoy lo mandaron a la casa a recibir únicamente mensual 8.500 pesos, ya usted puede imaginarse lo que estoy diciendo en este momento. Por esto, la producción aún a los empresarios formales e informales le bajó en este año a más de un 70%. Yo tengo mis empresas y también he sufrido esta embestida de que la producción nos ha bajado, pero muy significativamente. Hay un desafío económico que quiero hoy enfocarte y es saber si, porque a veces cuando queremos tomar el control de nuestras finanzas, los que nos rodean muchas veces confunden estos términos y en vez de llamarnos administradores, nos llaman tacaños. El buen administrador registra sin excepción cada uno de los gastos. No importa que sea un café que tú te vayas a comprar a la esquina, al colmado, a la cafetería, tú llevas un registro de los gastos todos los días
si quieres ser un buen administrador. Hace un registro diario de todos tus gastos, sin importar qué tipo de gasto, que ya te dije, el pagaré del carro, el pagaré del alquiler de tu casa donde vives, o simplemente si te toma un café. No importa lo que haya erogado de tu dinero, debes llevar un registro todos los días. Esto parece un ejercicio sencillo, pero intimida a muchos, porque no quieren que le digan o lo confundan con lo que son los tacaños. Creer que somos tacaños a veces es una creencia que llevamos por años, y por eso nunca controlamos ni nos damos cuenta ni de lo que ganamos ni de lo que gastamos, para que no nos confundan con los tacaños. Esta creencia no le permite reconocer que la manera en la que piensan no se ajustan a la realidad de ellos. Vamos a ver qué es tacaño y qué es ser un buen administrador. El buen administrador es un buen planeador. Es frugal, es decir, que es una persona que tiene la habilidad de gastar su dinero con prudencia y buen juicio, evitando el desperdicio y el derroche. El buen administrador tiene control de su dinero sin importar en cuál circunstancia esté. Optimiza sus recursos, siempre encuentra un equilibrio entre sus ingresos y sus gastos. Los buenos administradores tienen una mentalidad de abundancia y ven el dinero como un medio o una herramienta que debe ser utilizada de la mejor forma para mejorar el bienestar suyo y el de los demás. El administrador ve siempre el bienestar como algo colectivo, no individual. El tacaño lo ve como algo muy personal. El tacaño vive siempre en escasez. Decía un amigo mío en estos días, el tacaño es un mal agradecido, porque aun cuando se refiere a pedirle al Eterno, al Creador, lo hace de mala fe, porque desde que tira el pie de la cama al piso, empieza a pedirle a Dios que le dé comida, que le dé carro, que le dé casa, que le dé salud. No le agradece a Dios por la noche que tuvo y el sueño que tuvo reparador, sino que empieza a pedirle desde que amanece. Todo el tiempo se queja de que el dinero no le alcanza para nada. Eso es el tacaño. No disfruta de lo que tiene. No le gusta compartir sus bienes con los demás. Sus hábitos financieros pueden acarrearles problemas en sus relaciones. Usted conoce muchas veces los temas entre parejas, entre esposos, cuando hay carteras individuales o cuando él o ella es tacaño. ¿Qué pasa en esa relación de pareja? El tacaño ve el dinero como un fin y eso lo convierte en un acumulador. Dista mucho de ser un buen planeador. No planea, no planifica, no organiza nada. No le gusta invertir, ya que esto implica poner en riesgo su dinero. No confía en nadie, porque es un tacaño. Quiere tenerlo aún sea debajo de la almohada o en su bolsillo, en un cajón tirado por ahí, como he conocido a muchos amigos o ex amigos que amontonaban sus fortunas en rincones y en cosas viejas. Es importante que conozca estas diferencias y descubra con cuáles de las características te identificas más. Si cree lo que dicen tus amigos, que eres tacaño, o simplemente tú eres un gran y un buen administrador. Si logras identificar las creencias limitantes, hacer un registro de gastos diario es para personas tacañas y ser consciente de que esto no aporta en tu proceso. Podrás tomar la decisión de desenergizarla. De esta manera empezarás a enviar energía a una nueva creencia. Por ejemplo, el buen administrador tiene un buen hábito de registrar todos sus gastos, la que sin dudas te generará abundancia y prosperidad. La próxima semana continuamos con estos consejitos. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad.
ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Variedad. Alta calidad. Customer service. Expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. Nitro de una vez, con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet, quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. De regreso a Imagen Pública Televisión. Profesor, esta semana, en el término político, hubo varias situaciones e informaciones importantes. En el ámbito de los que quieren ostentar por la Defensoría del Pueblo, vi que se inscribió el exdiputado Merán, y que también el doctor Cruz Jiminián, además de Fidel Santana. Fidel Santana, entre otras personalidades, se han inscrito y el plazo terminaba el jueves. El jueves. Y esperamos que la Cámara de Diputados pues pueda escoger lo que más le convenga al país, lo que más le convenga a la nación en un momento donde la sociedad sólida, como usted lo denominó en su artículo, está muy pendiente de estas cosas. Está muy pendiente de que no sean políticos. De que no sean temas políticos, profesor. Está muy pendiente de que sean gente honorable, que no sean gente que tengan pasados oscuros. Exacto, que no haya nada que investigar ahí atrás. Yo pienso que hay buenos candidatos. El mío es Fidel Santana, con respeto que le tengo a Cruz Jiminián, pero yo sé que Cruz Jiminián es más todavía importante. Me sorprendió en mucho la labor social que está haciendo desde su clínica, porque puede desvirtuarse con esa responsabilidad. Me sorprendió mucho, profesor, también que Merán, el exdiputado de San Juan, también se inscribiera, porque se sobreentiende que el Defensor del Pueblo no puede ser ni político ni recomendado por partidos políticos. El Defensor del Pueblo. Consecuentemente, él es un exdiputado, consecuentemente quiere decir que es político. Y creo que de la cúpula de la FUPU. Así es. Cualquiera que sea el caso. Del FUPU. Podemos decir, bueno, pero Fidel también es político porque fue candidato presidencial de Frente Amplio. Y también fue diputado. Yo creo que aquí más que lo que debe primar es que sean personas con criterios y que sean personas que su accionar se haya visto muy apegado entonces, a defender la nación. Si fuéramos a cumplir con, porque no tiene, no hay una exclusión en constitucional la que prohíba que sea una persona que haya militado en un partido. Okay. No la hay. Si no hay una exclusión institucional o constitucional, entonces no hay problema. Sin embargo, lo que se le ha vendido a la sociedad es que debe ser una persona que no venga de los estratos políticos. De los que conocemos que se han inscrito hasta ahora, que como es el caso de Merán, de Fidel Santana y de Cruz Jiminián, creo que hasta ahora entonces, la persona que tiene menos vínculos con el estrato político es el doctor Cruz Jiminián, un hombre del pueblo, un hombre que ha hecho una labor, verdad, encomiable desde su clínica. Un hombre que se ha caracterizado por ser sociable,
por resolverles problemas a los pobres, por resolver problemas que a veces el mismo Estado no ha podido resolver. Él con su clínica se ha echado arriba la responsabilidad y lo ha hecho. Desde ahí hace una gran labor. No sé si yo coincida con usted en ese caso, que él siga haciéndolo desde ahí. El problema es que si él se desvirtúa y asume una responsabilidad tan grande, porque en este momento la Defensoría del Pueblo debe representar otro tipo de funcionario, no el que hasta este momento ha sido. Valga la aclaración, no estoy diciendo que mi amiga Zoila Martínez ha hecho un mal trabajo, sino que incluso la edad de Zoila no era para tener esa responsabilidad. Y asimismo, Antonito Cruz y Minian ha estado hasta enfermo en los últimos meses. Sí, yo creo que lastimado. Cruz y Minian debe tomar más sosegada a esta altura de su edad, con la responsabilidad que tiene. Yo creo que esto, en lugar de favorecerlo a él como persona física y como persona social, lo desfavorece, porque sabemos cómo él se entrega. Sí. Y si él asume ese rol, su entrega va a ser tal que va a desmejorar su salud. Va a descuidar lo que hace, lo que hace bien. Socialmente. Esa es mi opinión. Lo que él hace, que lo hace muy bien, que creo que no hay otro referente en República Dominicana que haga la labor que hace socialmente. Si se compromete como defensor del pueblo, tendrá que descuidar lo que es de él y que él lo hace muy bien. Así es. Y que hay una valoración. Hay una valoración sobre Cruz y Minian, sobre esa labor que él hace, sin precedentes. Están los católicos, están los evangélicos, están los de los clubes, todos tienen una valoración de lo que hace Cruz y Minian, que él debería sopesarlo antes de seguir. Hay una, comprometiéndose a, hay una a ser señal que elegido esta semana como candidato. Pasó, doctor, y a mí me dio una lectura muy interesante. Los medios recogieron que Fidel Santana fue apoyado por varias asociaciones y clubes deportivos de Cristo Rey. Yo que conozco eso por ahí, yo sé que todas esas asociaciones y clubes deportivos tiene un compromiso con Cruz y Minian. Claro. Y que sería muy cuesta arriba y muy extraño que asociaciones y gremios de Cristo Rey apoyaran a Fidel Santana sin la bendición de Cruz y Minian. Por tanto, yo creo que Cruz y Minian en su momento va a declinar esa postura para apoyar a Fidel Santana, y que lo que hicieron fue precisamente enviar ese mensaje, ¿no? Donde fíjense que Cristo Rey apoya a Fidel Santana, yo me inscribo, pero entonces también en esa inscripción declino y hablo apoyando a Fidel Santana. Eso es lo que se verá en los próximos días, y vamos a ver si mi percepción está errada, si está equivocada, si yo hice una mala lectura de eso que vi en los medios de comunicación, uh-huh, o si por el contrario van a competir. Yo pienso que la nación gana con una persona como Fidel Santana. Yo pienso que la nación gana con una persona como Cruz y Minian, pero pienso que a mi amigo Cruz y Minian, en estos momentos de su vida, ese rol le va a causar problemas de salud y descuido en la acción social que hace en Cristo Rey, en el país entero, porque la clínica Cruz y Minian y la Fundación Cruz y Minian salió hace mucho de Cristo Rey. Así está. Haciendo servicio. Pero sigue arraigado ahí, ¿verdad? En su comunidad. También, profesor, junto con la elección del defensor del pueblo, también viene por ahí otro proceso para elegir los miembros de la Cámara de Cuentas. De la Cámara de Cuentas. Que debieron elegirlo, profesor. La Cámara de Diputados tenía un tiempo hábil para eso. Tenía un tiempo hábil. Y no lo hizo en el tiempo hábil. Ajá. Podemos decir que por la pandemia. Pero se estipula de que si ellos no hacen eso en el tiempo hábil, eso pase a la Suprema Corte. Exactamente. Y puede ser que si eligen algunos miembros de la Cámara de Cuentas y eligen el Defensor del Pueblo, aquellos que no se sientan a gusto con esa decisión, pueden ir apelen a que esa elección fue ilegal porque se hizo fuera de tiempo. Sí. O sea, que es otro asunto que se podrá ver. Que se le fue de la mano entonces eso ahí a Pacheco y a los nuevos diputados ahí en el Congreso entonces. Y fíjese que tomando para atrás un poco, Pacheco de Cristo Rey, el diputado de Cristo Rey, ¿de dónde es Cruz y Minian? De Cristo Rey también. Sigamos con Imagen Pública Televisión.
Tenemos de invitada a Lucía Enriqueta Cuevas y con ella vamos a conversar de nuestra de su nueva iniciativa que nos trae a nosotros hoy, que se llama la Agenda de Reprogramación Neurolingüística Mí Mismo. Permanezca con nosotros. Variedad. Alta calidad. Customer service. Expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Imagen Pública Televisión, bienvenido a este segmento Personal Branding. Para nosotros un placer, un honor, un privilegio que usted cada semana esté con nosotros por cualquier vía, la vía de los canales en el cual transmitimos a través de CTV o por nuestras redes sociales en Imagen Pública TV, en YouTube, en Facebook y en cualquiera de las plataformas digitales de CTV. Es un honor, un placer tener con nosotros a una querida amiga, una persona que por su hacer y por su haber va construyendo y dejando huellas positivas. Una de esas huellas es esto. Una agenda de reprogramación neurolingüística denominada Migo Mismo. Y se trata nada más y nada menos que una asidua compañera, Lucía Enriqueta Cueva. ¿Cómo está usted? Excelente, excelente. Siempre feliz de poder estar aquí con las personas que siguen Imagen Pública Televisión. Y por supuesto, mi coach, amigo, casi familia, Mariano Abreu. Y William, y William Medrano, mi amigo. Un gusto, Lucía, un gusto. Sabes que estoy contento, Lucía, de que tú estés con nosotros. Porque yo le decía al profesor Mariano que la esencia de Imagen Pública es para atraer gente como tú, a entrevistarlos, a que nos hablen de sus logros, de sus éxitos. Y estoy hoy que no quepo dentro de mí de que tú estés como figura invitada. Muchísimas gracias, siempre es un honor. Lucía, ya había escrito un libro que precisamente lleva este nombre, ¿verdad? No. Lo que escribí hace 2 años fue La Basura de Tu Mente. Ah, perdón, La Basura de Tu Mente. Esto es, viene de La Basura de Tu Mente, es una continuidad de ese trabajo que empezaste a desarrollar haciendo conciencia de que la gente introspectivamente sacara sus mejores armas. Sí, sí, tiene muchísimo que ver, tiene mucho que ver porque las personas me comentaron muchas veces, me dijeron, Lucía, después que estamos conscientes de que hay mucha basura, mucha información basura en el inconsciente, ¿qué hacemos?
A partir de ese punto, entonces comencé a desarrollar la agenda de reprogramación neurolingüística a mí mismo, porque esta es una herramienta que permite a las personas identificar esos hábitos nocivos, esos hábitos negativos que nos limitan, que no nos ayudan a alcanzar los resultados que queremos en la vida. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? A pesar que acciono, a pesar de que tengo las mejores intenciones, tengo el conocimiento, no logro obtener los resultados que busco en la vida. Y eso tiene muchísimo que ver con esa información nociva que traemos, pero cuando nos toca sacarla, en ese punto es donde no conocemos cómo hacerlo. Mí mismo lo que hace es que después de identificar nos permite crear rutinas diarias positivas que nos ayuden a eliminar el hábito anterior para construir un hábito nuevo. Por ejemplo, uno de los puntos más interesantes es que las personas dicen, quiero adelgazar, quiero bajar de peso, pero siguen comiendo la misma comida diariamente, siguen comiendo muchos carbohidratos. Está en el quiero. Exactamente. No en el hago. Está la intención y está el deseo. Y muchas veces comienzan una dieta, accionan, pero luego lo dejan. Es o sea, decir, entonces tú. No crean una rutina. Esta agenda que tú presentas hoy al mundo, ¿verdad? Porque también creo que está en Amazon ya para que también la gente pueda pedirla. Esto lleva a diario como una reflexión, además de que puedo agendar mi programa del día, también tengo como una reflexión, una página, dos páginas que me hablan de crecimiento personal. Exacto. Al principio de cada mes, porque esta es una agenda que uno la puede comenzar a utilizar en cualquier fecha del año, siempre y cuando comience un lunes, porque viene programada para poder evaluar la semana. Ninguna de las agendas que hemos tenido hasta ahora te pregunta, ¿realizaste con lo que te comprometiste, lo que dijiste que ibas a hacer, lo hiciste? Entonces tiene tres puntos interesantes, que es realizado, por realizar o pospuesto. Cosa que al final del día, cuando uno saca esos 30 minutos para gestionar su vida, como hablaba Williams anteriormente, que decía que hay que aprender a administrar, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con nuestro tiempo y pasa con nuestra vida. Entonces, la agenda te obliga a que te des cuenta si realmente hiciste las acciones con las que te comprometiste en la mañana. Durante todo el día se puede a uno autoevaluar. Ahora bien, al final de la semana también nos autoevaluamos y al final del mes. A principio de cada mes tenemos una reflexión para la vida relacionada con el mes que estamos trabajando. Entonces, ahí nos permite que nosotros tomemos conciencia de por qué lo estamos haciendo. Que eso es lo interesante, por ejemplo, de las afirmaciones aquí también. Aquí hay, en el principio del mes, una reflexión que dice, no existe logro sin disciplina. Exacto. Y ahí tú dices, todos tenemos ilusiones, sueños, ideas y proyectos, los cuales no se cumplen o su logro es retardado, por no asumir la responsabilidad de hacer lo que debemos en el momento correcto. Sabemos y deberíamos entender que nada realmente valioso que pretendamos conseguir en la vida resultará sencillo. Todo, absolutamente todo, a lo que aspiramos lograr está uno o varios niveles en exigencia de crecimiento en sabiduría y carácter. Y así sigue esta reflexión. Cada mes tiene una reflexión, pero también cada página, y vamos a hacer que el director pues nos pueda mostrar esto en pantalla, vamos a ver si es posible, ahí está, puede hacer algún acercamiento más, por favor, director. Tenemos ahí una agenda que, como dice Lucía, te pregunta qué estás haciendo, qué hiciste hoy, cuál es tu meta, qué no hiciste. Es importante eso, porque a veces Exacto. nos planteamos 4 o 5 puntos y de los 4 o 5 puntos hacemos 2, ¿Qué no hiciste? ¿Qué te falta? ¿Y cómo lo reprogramo? Y no solamente eso, Mariano, sino que el éxito llama al éxito. Cuando nosotros vamos completando todas las tareas que nos programamos para ese día, nosotros comenzamos a generar endorfinas y también dopamina. Uno se siente mucho más motivado a ir al siguiente día a por más. Y cuando uno comienza a ver a la semana que ha hecho muchas actividades relacionadas con esa meta, y que se va consiguiendo esa meta paso a paso, ladrillo a ladrillo,
entonces adquirimos mucho más confianza en nosotros mismos, tenemos también mucho más todo lo que tiene que ver con esa autoconfianza, con esa autovaloración. Y por lo tanto, ese éxito que vamos buscando lo convertimos en pequeños éxitos diarios, que eso permite que la persona... Dividir la meta. Exacto, que la persona sienta mucho más confianza de que lo puede lograr. A veces nos planteamos metas grandes y por ver esas metas tan grandes, no lo empezamos con miedos. Por eso lo que se recomienda es que se subdivida la meta grande en varias metas. Exacto. De tal forma de que cuando tú vayas cumpliendo esa meta, entonces esa sustancia química que produce la satisfacción en el término de los bioquímicos que te generan, te produzca un estado de ánimo capaz de impulsarte para continuar hacia la siguiente. Exacto. Y eso es lo que estás recomendando. Exactamente, porque las personas sienten frustración por no alcanzar las metas, porque vemos las cosas muy grandes, pero la vida es un día a día. Dios no hizo el mundo en un solo día, lo hizo en varios días, en 7 días, ¿no? Y resulta que nosotros a veces queremos las cosas para allá. Cuando nosotros nos programamos con una meta y buscamos, por ejemplo, esa planificación trimestral, que también lo trae la agenda, y comenzamos teniendo en claro que lo que me toca hacer esta semana son estos puntos y eso los realizo, al final de esa semana yo me siento satisfecho conmigo mismo, con mí mismo. ¿Por qué? Porque lo he logrado. O sea, no estoy logrando la meta amplia que es a un año, pero lo que me tocaba esta semana ya lo estoy haciendo. Te tengo, Lucía, dos preguntitas ahí en ese orden. Primero, ¿a quiénes va dirigida de manera específica esta agenda? Y segundo, ¿por qué tú le llamas entonces la agenda de reprogramación neurolingüística? Excelentes preguntas, William. Lo primero es que la agenda va dirigida a toda persona que sienta que está en un estancamiento, que sienta que sus proyectos no avanzan, que sienta inclusive que muchas cosas que debería haber logrado, porque como dice el libro de John Maxwell, el talento no es suficiente. A veces tenemos muchos talentos, pero no vamos alcanzando los resultados en comparación con esos talentos porque o ese conocimiento. Exacto. El talento no es una habilidad pura y simple para tener éxito. Exacto. De hecho, el mismo, en su libro de inteligencia social, Daniel Goleman, dice que el 77% del éxito son habilidades emocionales. Exactamente. Y los hábitos se construyen con habilidades emocionales. Exactamente, sí, porque hay que tener mucha fortaleza de espíritu. Entonces, toda persona que se siente en ese proceso de estancamiento, que piensa y tiene todo el potencial de lograr más, pues requiere una agenda de reprogramación neurolingüística mí mismo. Y lo de reprogramación, Williams, tiene que ver con que desde que nosotros nacemos y nuestros padres dicen a Dios, Dios, gracias por esta hermosa criatura. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a absorber toda la información del medio, que a veces es muy limitante. O sea, nos ayuda a sobrevivir, pero a veces tiene muchas limitaciones. Llegamos a un punto en nuestra vida en que esa información ya no nos es tan útil, pero no queremos despegarnos de ella porque es nuestra zona de confort, es lo que conocemos. Pero necesitamos reprogramar esos hábitos para poder llegar más lejos, para poder avanzar. Entonces, a partir de ese punto, lo que hacemos es transformar los hábitos que nos están limitando por hábitos nuevos. Es decir, yo voy a la tienda y yo digo, ¿qué quiero de la vida? Y es como un catálogo, es sumamente interesante, es un catálogo. Pues para yo llegar a este nivel, yo requiero hacer este tipo de esfuerzo. Pero comienzo el esfuerzo y lo dejo a la semana. Comienzo ese esfuerzo y a los 2 meses ya estoy que no puedo más. Entonces, la agenda lo que te permite es justamente poder ir logrando cada uno de esos puntos porque has dividido todo el esfuerzo en pequeños segmentos y los estás logrando. Entonces, a través de esos químicos, como decías anteriormente, ya no tenemos la necesidad de dejarlo porque sí que lo estamos logrando. Ese sonido que ustedes están escuchando es porque vamos a un corte comercial. Tras la pausa continuaremos conversando con Lucía Enriqueta Cueva sobre este magnífico aporte para su desarrollo personal. Soy Mariano Abreu, él es William Medrano y esa hermosa mujer elegante con mucho contenido es Lucía Enriqueta Cueva. Por favor, permanezca con nosotros. Variedad.
alta calidad. Customer Service. Expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, hermano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba. Viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Bien, seguimos en Imagen Pública. Qué bueno que usted está en sintonía con nosotros y que no ha movido ese control ni un instante. Y qué bueno que usted se está dando este manjar con nuestra invitada del día de hoy, que vino a presentarnos su más reciente trabajo sobre esta agenda de reprogramación neurolingüística. ¿Qué es eso, Lucía? Migo mismo. Reprogramación neurolingüística. Esto es hacer los cambios de los hábitos, cuando uno requiere hacer las transformaciones de los hábitos. Neurolingüística tiene que ver con, el cerebro tiene neuroplasticidad. Nuestras neuronas aprenden... Parece que usted me está confundiendo más. Yo le pregunto una cosa y usted me contesta con otra más confusa. ¿Qué es lo que es neuroplasticidad? Acuérdese, dice el URG, lléveme al paso. Usted sabe eso perfectamente, Mariano Abreu. Pues el cerebro tiene neuroplasticidad, nuestras neuronas tienen la capacidad de aprender hasta el último segundo que nosotros estamos vivos, pero las personas a medida que nos hacemos adultos decimos, ¿y yo qué voy a aprender? Pues nosotros podemos reaprender, cambiar casi todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos de la información, aprender nuevos idiomas, todo. Porque el cerebro tiene esa capacidad. El dicho de que cotorra vieja no aprende a hablar, eso es mentira. Entonces. Eso es mentira. Es una creencia errada. Exactamente. Mientras haya síntomas de vida, en el ser humano tiene todavía la capacidad de aprender. O sea, usted a su edad puede todavía aprender. Pero, por supuesto, profesor. Sí, qué bien. Podemos convertirnos hasta en astronauta. Hasta Iván Ruiz, y llegar entonces, otra vez a la luna. Puede aprender con cosas nuevas. Yo veo a Iván Ruiz súper, súper activo con nuevos proyectos. Eso es sumamente saludos interesante. Mi hermano, no, y lo más interesante es que las personas lo que no saben es que mientras menos actividades nosotros le damos al cerebro, el cerebro se va volviendo más vago y va perdiendo las capacidades. Exactamente. El cerebro no le gusta hacer. Bueno, el Alzheimer también a veces surge por falta de ejercicio. De ejercicios mentales también, porque y es una sugerencia que le estamos haciendo a todos aquellos que tienen padres que ya están entrando en edad. Esos crucigramas que salen incluso en los periódicos salen. Esas libretas de crucigramas que la venden en librerías,
cómprele eso a sus padres, porque eso lo ejercita el cerebro. Y ese ejercicio es como si usted metiera el cerebro de su papá o su mamá en un gimnasio emocional. Lo que dice Lucía Enriqueta Cueva de la neuroplasticidad es eso. El cerebro tiene la facultad, tiene esa cualidad de que se regenera. Uh-huh. Y una forma de regenerarse, no solamente neuronalmente, sino también intelectualmente. No es cierto, como acabamos de decir, que usted no puede aprender algo nuevo. No es cierto que porque las habilidades que usted tenía durante 50 años eran X o Y, usted no puede adquirir A o Z. Porque si usted decide reaprender lo que sea que usted decida reaprender, usted lo puede hacer. Y esta agenda es precisamente una herramienta. Una herramienta que le ayuda a usted a planificar ese emprendizaje, como a mí me gusta llamarlo, porque es emprender aprendiendo. Así es. Cuando usted empieza con una idea, un objetivo, una meta, y usted decide caerle atrás a esa meta y tiene una herramienta como esta, es más fácil que solo esa decisión quede aquí, porque la tiene visual. Y el ser humano aprende mucho más rápido por lo visual, y hay algunos que son más auditivos, y por lo auditivo. Pero la sensibilidad del aprendizaje con lo que usted escribe, exactamente, le esa entra conexión, como por los dedos. Esa es. Conexión que existe, exactamente. Y algo muy importante, Mariano, que decías y quiero recalcar, es lo siguiente. O sea, nosotros los humanos acostumbramos a crear rutinas, nos vamos todos los días al trabajo por la misma calle, hacemos exactamente lo mismo, es como repetir el mismo día durante un año. O sea, tú no estás viviendo un año de tu vida, estás viviendo el mismo día de manera repetida. Está existiendo, ¿verdad? Exacto. Solo existe, no vive. Exacto. Entonces nosotros tenemos que aprender a cambiar rutinas. Si te ibas al trabajo por la 27, ahora o te sea, vas por la George Washington. El término, escúchame, ¿qué? Pero esta pregunta creo que debe ir antes de que tú nos dejes. El término desaprender para aprender, ¿tiene que ver con tu agenda que presentas en el día de hoy? Sí, mucho, mucho. De hecho, yo particularmente entiendo que el término desaprender no comparto mucho, porque el cerebro mantiene toda la información que has tenido toda la vida, no la elimina, se queda ahí. Okay. Lo que tú estás es aprendiendo una nueva manera de hacer en las cosas, de vivir. Exactamente, porque es como, por ejemplo, te has acostumbrado a vivir en un país y luego ahora tienes que llegar a otro país y conocer todas las calles, esa cultura, ese idioma, estás aprendiendo nuevas cosas. Entonces, es lo mismo que nosotros tenemos que ir haciendo en la vida para darnos cuenta que llegamos a final de 2020, entramos a 2021 y estamos como en la misma fase, queriendo vivir como vivíamos anteriormente, y no es posible porque la vida está cambiando. Lucía, ¿dónde adquirimos este magnífico ejemplar, esta herramienta exquisita? ¿Cómo el que nos está viendo, que vive aquí en República Dominicana, o el que vive en la diáspora? Nosotros tenemos una audiencia que vive en Europa, Estados Unidos y algunos otros países. ¿Cómo adquieren mí mismo la agenda de reprogramación neurolingüística de Lucía Enriqueta Cuevas? Mi mismo está disponible en Amazon a nivel mundial. Las personas que estén interesadas pueden entrar, lo buscan como Mi mismo, Agenda de Reprogramación Neurolingüística, o lo pueden buscar como Lucía Enriqueta. ¿Y qué costo tiene? Ahí aparecen $19. O sea, por $19. Usted va a invertir, esto le va a durar un año, ¿verdad? Si usted lo utiliza bien, esto le va a durar un año. O sea, por alrededor de $20, usted va a tomar una decisión económica y emocional que va a cambiar su vida. Esto funciona, esto está probado, esto es neurociencia. Ponga la neurociencia a su servicio para que sus objetivos, sus metas sean alcanzables. Nosotros recomendamos, conocemos a Lucía hace años y conocemos lo que Lucía ha impactado en la vida de muchas personas con este trabajo hermoso de tanto La basura de tu mente, que es tu otro libro, que también está en Amazon, ¿verdad? Exactamente. Y lo pueden también conseguir. Consigan el paquete, compren el paquete, ¿verdad? Si el busca, libro. Si buscan Lucía Enriqueta, le va a aparecer todos los materiales que he publicado hasta así ahora. Es. Y me gustaría, Mariano, puntualizar algo, y es mí mismo, es porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de construir su mejor versión. Y a veces nos hacemos vagos con nuestras propias vidas y queremos dejar para mañana ese trabajo interno que nosotros tenemos que desarrollar. Y la mejor manera es hacerlo con una guía.
por eso se llama a mí mismo, porque al final del trabajo que haces con esta herramienta, te das cuenta que la persona que eras tú mismo, mí mismo, es su mejor versión. Gracias, Lucía Enriqueta Cuevas, un honor, un placer, un privilegio tenerte con nosotros, igual que a ustedes. Esto fue su entrega, nuestra entrega para usted, porque es suya, de Imagen Pública Televisión. El señor de la derecha, que viste elegantemente, que tiene una chaqueta tipo James Bond, es Williams Medrano. Soy Mariano Abreu y Volques por mamá. Y nuestra invitada, elegantemente vestida. ¿Eso de Martín Polanco o de Calpo Atelier? De Calpo Atelier. Ajá, tengo que averiguar, porque es verdad, son dos diseñadores nuestros. No, y buenísimo, ¿eh? Pero esta vez vengo vestida de Calpo. Vestida de Calpo Atelier, como estamos nosotros, vestido de Martín Polanco, en el caso del señor William, y en el caso de un servidor también vestido de Calpo Atelier. Así que son dos diseñadores que hoy nos vistieron para que usted reciba esta imagen exquisita de Imagen Pública Televisión. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la mejor persona del planeta. Nos vemos el próximo sábado.